qué triste lucen todos sin ti. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu los favorito. De las playas se van. Debo luchar. ¿Quién gana? ¿Quién pasa la próxima ronda por los $10,000? Usted decide. Y al final del lugar me espera un mundo más que grande. Debo luchar. Mira lo que tengo aquí. Gran final por el carro cero millas, gracias a Campolore. Y te invitamos a conocer su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas, con sus 5 variedades tradicional, sabor a carne, pizza, seta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolore, celebrando 25 años. Su sabor a campo y la familia. Gracias a Melvin de Sofrito Campolore que nos estuvo con nosotros durante estos meses. Gracias por la oportunidad. Gracias a nuestra buena gente de Campolore. Soy. Ya esto se va. Chicas, buenas noches, Adriana. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿Estamos ready? Muy bien. ¿Y Diana? Buenas noches, bien. Bienvenidas. Chica, esta es la llave del carro. Una de ustedes dos se lo va a llevar. Hoy le voy a decir las reglas, como es la final. Hoy yo voy a hacer 40 preguntas. 40 preguntas, no vamos a tener tiempo. O sea que nos podemos empezar en este segmento, podemos ir a pausa y seguimos. La que al final, cuando se acabe las 40 preguntas, tenga la mayor de preguntas correctas, se lleva el carro cero millas. Las mismas instrucciones de siempre. Yo empiezo la pregunta, a la que una de las dos apriete el botón, yo paro de hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque si usted aprieta el botón, por ende, usted se la sabe. Así que cualquiera de las dos, la que apriete el botón, yo dejo de hacer la pregunta. Y en su casa que me preguntan, ¿por qué ellas pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque ellas y todos los que han participado en internet están las 10, 12 mil preguntas que hemos estado haciendo durante toda esta temporada. Lo difícil es aprenderse las preguntas. ¿Y por qué lo hace cuando, un ejemplo, doy un ejemplo, cuando Rusia... Y ya una de las dos sabe que la contestación es tal, es rojo. ¿Por qué? Porque empezó Rusia y como ya se han estado aprendiendo todas las preguntas, es más fácil para ellas y obviamente ellas quieren el carro. Chica, buena suerte. 40 preguntas, no hay tiempo. Si tenemos que seguir en el próximo break, seguimos. Pero al final, cuando termine las 40 preguntas, la que tenga más contestaciones correctas se lleva el carro. Si hay un empate y las dos tienen 20 y 20, voy a hacer una pregunta más. Y esa es la ganadora del carro. Diana, ¿entiende las instrucciones? Sí. Adriana, ¿entiende sí. las instrucciones? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Cuando usted toque el botón, el locutor va a decir su nombre. Luego que el locutor diga su nombre... Usted entonces contesta, no me conteste antes. Usted aprieta el botón, va a tener la oportunidad. El locutor dice su nombre. Como los nombres son medios confusos, vamos a decir el nombre con el apellido. Adriana y Diana, ¿ok? Buena suerte, chicas. Llegó el momento esperado. Importante, chicas, que a la pregunta número 20, Diana viene a este lado y Adriana viene a aquel lado, ¿ok? Para que sea, realmente sería lo mismo, pero para que sea algo pues, que se vea bien, pues lo ponemos usted acá y usted allá. Ya, fácil, ¿está bien? Buena suerte. Chica, hasta que el locutor no diga el nombre, es que pasó algo, ninguna de las dos le dio fuerte, así que le pueden seguir dando hasta que el locutor diga un nombre. Se va el carro cero millas. Buena suerte a las dos, 40 preguntas. Comenzamos en el silencio total en el estudio. Si escucho algo acá, tengo que invalidar la pregunta. Primera pregunta. ¿En qué isla se encuentra el volcán Teide? A. Diana Resto. Isla de Tenerife. ¿Y eso es? Correcto. Isla de Tenerife, Tenerife, correcto. Próxima pregunta para las dos.
¿En qué año murió el escritor argentino Jorge Luis Borges? A, 1900. Adriana Rodríguez. 1986. Y eso es correcto. Voy con las dos. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra el Cabo de Gata? A, Diana Resto. España. España, y eso es correcto. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué fecha Fidel Castro transfirió Adriana Rodríguez. 31 de julio del 2006. 31 de julio 2006, y eso es correcto. Seguimos con las preguntas. Puede pasar eso mismo, Adriana, ¿viste? Hasta que el locutor no diga el nombre, eso no prendió. Algo está pasando. Le diste suavecito, le diste de lado. Igual para Diana, ¿ok? Para las dos. Próxima pregunta. ¿En qué año se inauguró el Canal de Panamá? A, Adriana Rodríguez. 1919. Eso es incorrecto. 1914. Turno de Diana. Diana, para usted sola. Porque Adriana falló la pregunta. ¿En qué año se confirmó oficialmente la existencia del agujero de la capa de ozono en el Polo Sur? A, 1979. B, 1985. 1985. Y eso es correcto. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué país falleció Mahatma Gandhi? A, Diana Resto. India. India, y eso es correcto. India. Próxima pregunta. ¿En qué festival de cine se entrega el Oso de Oro como principal galardón? A, Festival de Cannes. B, Festival de Berlín. Diana Resto. B. B, Festival de Berlín, y eso es correcto. Próxima pregunta para las dos. En la serie de televisión de los años 60, ¿qué animal era Rin Tin Tin? Ok. Voy a eliminar la pregunta. Se supone que le den duro. A mí me prendió. Déjame ver esta. Chica. Sabemos que están nerviosas las dos. Está aprendiendo. Tienen que darle fuerte. Para abajo, ¿está bien? Con ganas. ¿Ok? Voy a eliminar esa pregunta para las dos. La próxima vez la sigo hasta que una de las dos prenda. Pero tienen que darle fuerte, ¿ok? La contestación de esa pregunta era un perro. Esa pregunta no es para ninguna de las dos. Próxima. Esa pregunta no cuenta para ninguna de las dos. Próxima pregunta. ¿Qué edad tenía Mahatma Gandhi cuando? ¿Quién arrestó? 78 años. 78 años. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué océano se origina el viento sonda? Diana Resto. Pacífico. Pacífico. Y eso es correcto. Chica, le tienen que dar fuerte al botón. Ni de lado, ni suavecito. Sabemos que los nervios son grandes, pero hasta que no prenda la luz, no tiene la oportunidad. Eso es correcto. Próxima oportunidad para las dos. ¿Qué personaje infantil vive en el bosque de los... Adriana Rodríguez. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Eso es correcto. Próxima para las dos. ¿En qué año murió el famoso cantante Freddie Mercury? Diana Resto. 1991. Y eso es... correcto. Próxima para las dos. ¿En qué disciplina se especializaba el francés Luis? Diana Resto. Ajedrez. Ajedrez. Y eso es
Incorrecto. Química. Chica, quédense ahí. Voy a una pausa. Dime, Adolfo. Antes de irme a pausa, quería explicar que arriba, que está el contador del total de las preguntas que se están haciendo, claro, en camino a las 40, tardó en restarse una, que fue la que eliminaste. Ok, pero ya la pusimos. Sí, sí, ya está arreglado, pero como no se hizo al momento... Pues ya está cuadrado. Que la gente... Pero ya está. Sí, sí, sí. Ya está, eso es lo importante. Vengo con la chica, se va el carro. ¿Quién se lleva el carro? Quédate ahí. Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico.